Hoy la cosa está calentita, chicos, no os voy a mentir. Así que vamos con la previa de Checo Pérez para el Gran Premio de Australia, porque nos encontramos en un momento muy importante. Poco se está diciendo, ya sabéis que me gusta decir las cosas que poco se dicen, y poco se está hablando de lo importante que es para Checo Pérez este Gran Premio de Australia. Para Checo Pérez este es el gran premio más importante de su vida, y lo vamos a analizar junto a muchas más claves, y vamos a hablar de lo que dicen los medios holandeses de Sergio Pérez. Increíble cómo están abucheando al piloto mexicano, cómo se lo quieren pasar por la piedra, cómo están intentando desestabilizarlo como Helmut Marko, y como veremos todo esto en la previa. Primero de todo, tenemos que analizar una cosa, y es que este gran premio es el más importante para ti, Checo. Si quieres optar al mundial, necesitas quedar por encima de Verstappen. No cabe duda que la distancia entre Aston Martin y Red Bull cada vez es más pequeña. Y después de este Gran Premio, donde las cosas van a estar bastante apretadas, Alonso tiene, como hemos analizado en el vídeo anterior, míratelo, un 60% de probabilidades de ganar en Australia. Después de este Gran Premio y con 3 semanas para pensar, obviamente el equipo Red Bull va a tener que decidir entre uno de los dos pilotos para priorizarlo, porque si no van a perder el mundial, al estilo Hamilton-Alonso en 2007 con McLaren, si queréis verlo así, con el título que se llevó Kimi Raikkonen. Entonces, estamos todos ante un momento histórico que puede ser para Checo Pérez, que ha entrado entre las 100 personas con más puntos de la Fórmula 1. Checo Pérez ha venido para llevarse un mundial tarde o temprano, y podría ser este. Yo ya lo dije, si no es Alonso quien gana el mundial, será Checo Pérez. Y el Gran Premio de Australia, tercera cita del campeonato en Albert Park este fin de semana, es el gran premio más importante de la historia de Checo Pérez en la Fórmula 1. Porque si consigue quedar por encima de Max Verstappen, Red Bull no le quedará otra que ceder ante la presión de los medios sociales como nosotros, que queremos ver a Checo como líder del equipo, ya que la imagen de una empresa es muy importante. Y sé bien. Se viene, para que alguien compre una sudadera como esta, Checo Pérez tiene que ser el líder del equipo. Y Max Verstappen lo sabe, por eso analizaremos también lo que ha dicho Max Verstappen ahora, porque en la previa de este Gran Premio de Australia estamos encontrando ya mucha, mucha, mucha tela que cortar. Por eso hacemos este vídeo, porque Checo, por favor, tienes que hacer la mejor calificación de tu vida. Es el momento más importante de tu vida. Australia es un circuito complicado de adelantar. Solo calificando por encima de Max Verstappen, estoy seguro de que Red Bull no le va a quedar otra que apostar por ti. Así que poco se está diciendo de que es el gran premio más importante de Checo de la historia. Eso es lo más importante de la previa. Pero vamos con más cosas, porque, por ejemplo, Fittipaldi ha dicho algo muy bonito sobre Checo. Fijaros que todo el paddock, igual que el paddock fue la rumorología de Aston Martin y lo acertaron antes que nadie, ahora el paddock vuelve a hacer rumorología sobre que Checo Pérez va a ser el líder del equipo esta temporada. Y se va a notar en los próximos grandes premios, ya os digo, 3 semanas de descanso para que Red Bull pueda pensar cuando Checo Pérez quede por delante de él en Australia. ¿Vale? Aquí se dice que, bueno, Fittipaldi dice, Emerson Fittipaldi dice, creo que Checo demostró en Jeddah que tiene velocidad. Nos ha jodido. Nos ha jodido, pinche güey, si tiene velocidad o no. Le dice así, ¿no? En México, pinche güey. Es que yo estoy flipando. O sea, ¿pero en qué mundo vive esta gente? Es que no están viendo que está al nivel que después de las temporadas que lleva 12 temporadas en Fórmula 1, y ahora que le están permitiendo competir, ya que Red Bull está cambiando los mandos, como todos sabéis, ¿ahora es cuando nos damos cuenta? ¿Ahora es cuando Pérez es bueno? No, Pérez siempre ha sido bueno. Lo que ahora le están dejando competir, y estamos ante un momento muy importante en la historia del automovilismo de México, ¿vale? Imaginaros un campeón del mundo de México tantos años. Es que es increíble. Y dice, creo que Checo demostró en Jeddah que tiene velocidad. En un momento dado, cuando Max era segundo y Checo iba en cabeza, Max intentó recortar distancia, pero no pudo hacerlo, porque Checo pilotaba fuerte y duro. Me gusta, dice. Es muy maduro y tiene mucha experiencia. Podría ser muy bueno para los aficionados ver a ambos luchando por el campeonato, dijo Fittipaldi. Dice, me gusta, es muy maduro. Pero es que lo has descubierto ahora, que lleva 12 años en Fórmula 1, ha sido el mejor gestor de neumáticos. Si lo sabemos, solo faltaba de que le dejaran competir, de que pudiera tener las mismas posibilidades. Todo el mundo, Lobato, en España y todos los medios estadounidenses, de Holanda, de México, saben perfectamente que el coche está hecho a medida para Max.
Pero vamos con más porque tenemos mucho más, ¿vale? Aquí vamos a ver las declaraciones de Max Verstappen. Increíble. Buen emoji encontrado para él porque, madre mía, ¿eh? Aquí vamos a ver la doble cara y el doble rasero de Max Verstappen, ¿vale? Una persona que es capaz de poner las declaraciones que pone, de decir, no voy a dejarle pasar porque yo, para mí los puntos son muy importantes, y luego decir estas cosas cuando en verdad todos sabemos que no lo piensa. Y es que dijo, como equipo no ganamos allí desde 2011. ¡Qué casualidad! Y ahora que está todo tan ajustado, está llamando al equipo. Como equipo, equipo, por favor, mirad todo lo que ha pasado estos años, todo lo bueno que soy, por favor, dejarme ganar. Ahora que no puedo porque Max me está petando el... ¿Vale? No quiero decir palabrotas, pero todos sabemos lo que está haciendo Checo, perdón, que se está fundiendo a Max. Se está fundiendo a Max. Y por eso ahora Max, disimuladamente, llama a Checo. Estos son declaraciones previas al Gran Premio de Australia hace nada, ¿eh? Y dice, veamos qué podemos hacer, dice. ¿Qué podemos hacer? No. ¿Qué puedes hacer tú para controlarte? ¿Vale? Porque no te queda más remedio de que si Checo es más rápido que tú esta temporada, por lo que sea, porque se adapta mejor al coche, por lo que sea, aceptarlo, como ha hecho él todos estos años que te han preparado el coche a ti. ¿Vale? Tengo muchas ganas de volver a Australia, dice. Siempre es bueno experimentar Melbourne un poco, aunque el circuito no siempre ha sido amable con nosotros desde el punto de vista deportivo. ¿Sabes qué pasa, Max? Es un circuito urbano. ¿Y sabes dónde destacas tú? En un oval, donde tienes el mejor coche y pocas probabilidades de hacer un fallo hay, ¿vale? Por eso los circuitos urbanos se te comen. Y eso es algo que, por ejemplo, de Fernando Alonso no podrán decir. Por eso a mí, que alguien tenga más mundiales o menos mundiales, no me dice quién es el mejor piloto. Y eso es algo que atañe también a Checo Pérez, ya que Checo Pérez no tiene un mundial, pero en circuitos urbanos va como nadie. Casualidad. Entonces, bueno, dice que no ha sido amable desde el punto de vista deportivo. Bueno, hablar de deportividad. La pista es genial, aunque con algunas curvas rápidas realmente disfruto conduciendo allí. Vaya, otra vez dices lo de las curvas rápidas. El único sitio donde te puedes defender, donde es más fácil conducir y donde el coche premia más. Bueno, Verstappen vio arruinadas sus posibilidades de éxito en Arabia hace una semana y media por la rotura del eje de transmisión en la clasificación. Esta noticia es de los medios alemanes, ya vamos calentando para lo que viene ahora, de los medios alemanes, perdón, no, holandeses. Estoy alucinando, pero ¿qué dicen? La rotura de la transmisión... Ah, vale, exacto, vale, aquí sí, pensaba que estaban poniendo excusas para la carrera, vale, lo había interpretado mal, perdón, pero ya les voy a dar caña. Sin embargo, logró terminar segundo un día después, por detrás de su compañero Sergio Pérez. Sí que es verdad que quedó segundo, pero no quedó segundo él. Quedó segundo él más la FIA. Porque ese safety car nunca tendría que haber salido. Ese coche estaba en la escapatoria y ¡uy! Un safety car. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que Max Verstappen recupere 20 segundos a Fernando Alonso y tengamos un mejor resultado para él? Venga, sácalo. Eso es lo que pasó. Y de eso no se ha hablado. Se ha hablado del cajón de la parrilla, pero de eso no se ha hablado mucho. Y creo que ahí también hay que meter mano. Creo que para la competición, que haya un piloto que tenga preferencias, no es bueno. Marc Márquez domina en MotoGP. Ha dominado todos estos años. Si tiene un accidente como el que tuvo y comete un error, se le sanciona y punto. ¿Tanta diferencia hay entre MotoGP y Fórmula 1 a día de hoy? ¿Vale? Y entonces, bueno, dice, ojalá tengamos un mejor fin de semana esta vez. ¿Tengamos? ¿En qué momento a Max le importa lo que le pasa a Checo Pérez? Es más, si dijera la verdad, por eso digo que tiene doble rasero, diría que él quiere que Checo Pérez quede último y él quede primero para ser el líder del equipo después de las 3 semanas que vendrán de parón para poder pensar al equipo Red Bull. Es cínico, es manipulador y se lo piensa a devosía, ¿vale? O sea, muy mal Max Verstappen en este periodo de la temporada. Dice, todo lo que necesitamos es consistencia. No. Lo que necesitas es que la FIA siga dándote el trato de honor que te da y que te pongan un circuito que sea una recta solo, ¿vale? Que digan, mira, el gran premio de la recta de Holanda y que salga desde el principio de abajo del sur de Holanda y el gran premio acabe en el norte de Holanda, haciendo un paseo por toda Holanda, pero que solo sea recta, ¿vale? Así seguro que puedes ganar. Bueno, pues después de ver las declaraciones de Max, que vemos que está siendo un poco irónico, y, ojo, esto no lo habíamos visto antes, haciendo juego psicológico antes de comenzar una carrera, se nota que Max también sabe que es la carrera más importante de la temporada, por después del parón que viene, y cómo va a venir Aston Martin, porque si gana Alonso la 33, que es muy posible en su podio 101 en este Gran Premio de Australia, Albert Park,
Estamos hablando de que Red Bull no se va a andar con tonterías para decir que yo este mundial quiero atarlo, que en el pasado ya hemos visto cómo McLaren con un coche muy superior se ha dado de los dientes y ha perdido un mundial con Hamilton y con Alonso por apostar por Hamilton, que era un novato en ese momento, aunque muy bien. Entonces, cuidado con esto. Y luego, pues bueno, vamos a ver cómo en la cúpula Red Bull, ya que estamos analizando la previa de Checo, qué es lo que hace Red Bull. Porque parece que por una parte del equipo sí que están cambiando y dejando competir y dando las mismas posibilidades, pero aquí nos encontramos que obviamente la prensa holandesa es lo que destaca en sus medios, ¿vale? O sea, increíble, la prensa holandesa no se vive en una burbuja aislada. Dice, en Australia vemos diferentes Max Verstappen, esto está traducido porque está en holandés y yo holandés no sé, ni quiero saber, ¿vale? Y lo que viene a querer decir no es que sea un Max Verstappen diferente, que es un paquete en circuitos urbanos, que es graciosa la ironía porque en verdad es eso, ¿vale? O sea, el traductor ha funcionado bien, aunque no quería traducir esas palabras, porque lo que quería decir era exactamente de que después de que en el Gran Premio de Jeddah saliese quinto, 15 y quedara segundo con facilidad, gracias al safety car, ¿vale? Bueno, pues estaba diciendo que Max Verstappen, veremos un Max Verstappen diferente, sin sanciones y mucho más potente. Se te ha olvidado decir de que es un circuito menos favorable para él, no para Red Bull, para él, ¿vale? Porque es un circuito donde vas más pegado a los muros, pista estrecha, donde te la juegas muy fuerte en calificación y todo va a ir de media décima. Y ya vemos con el juego psicológico de Max que se la está jugando y que aquí viene un gran premio muy importante y la psicología de Helmut Marko también es importante. Yo creo que este es el papa escondido de Max Verstappen, porque estoy alucinando cómo lo defiende siempre. Este Christian Horner, madre mía. Y dice eso, bueno, que espera ver un Max Verstappen muy fuerte y no dice de Checo Pérez que espera verlo fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué jefes de equipo tiene Red Bull? Aún están priorizando a Max Verstappen y se nota. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que el poder que tenemos en las redes sociales de dar fuerza a Checo en su momento más importante de su historia es mucho más fuerte la vibración que le vamos a transmitir para que haga un buen resultado por encima de Max en este Gran Premio de Australia que lo que puede decir Helmut Marko, ¿vale? Porque de verdad que como imagen profesional está dando muy mala imagen. Y ahora nos vamos, antes de finalizar, con lo más sorprendente que me he encontrado en mucho tiempo en la Fórmula 1. Y es que la prensa holandesa dice esto de Checo Pérez. Pérez normalmente no es competidor serio para Max Verstappen en la lucha por el título de la Copa del Mundo. Perdón, es que estaba dejando un minuto de silencio por la coherencia que ha muerto después de este atentado en forma de noticia periodística. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ¿me estás diciendo que Sergio Pérez no es competidor serio este año? Esta noticia la sacas este año, no la sacaste el pasado o el otro, cuando Max Verstappen tenía el coche hecho a su medida, igual que este año, porque este año parece que no se está adaptando mejor Checo y está entendiéndolo mejor. Eso no lo decíais. Lo decís ahora para meter presión. Y lo que no te dais cuenta es que no lee ni el tato. Que os leo yo porque me gusta ver e indagar en todos los sitios, pero que no os mira ni el tato, ¿vale? Así que la presión psicológica que estáis haciendo contra Checo Pérez nos la pasamos por el orto, ¿vale? Así de claro. Entonces, entender que Checo Pérez está en un momento muy importante. Todas estas declaraciones y todo esto lo confirma. Unos metiendo presión por un lado, Fittipaldi alabándolo por el otro, viene el Gran Premio de Australia, circuito favorable en principio también a Aston Martin, donde después habrá un parón de 3 semanas que decidirán Red Bull por quién apuestan para que luche por el campeonato, porque Aston Martin lo tendrá claro. Está claro que en la segunda parte de la temporada Aston Martin va a tener un mejor coche y Red Bull tiene que llegar con mucha diferencia, aprovechar los circuitos con largas rectas que vendrán para sacar esos puntos de más, que de momento lo están haciendo muy bien, pero en Red Bull no están contentos porque lo están haciendo bien, están sacando los máximos puntos, pero esta rivalidad saben a dónde lleva, ¿vale? Lleva a posibles choques, a posibles sanciones, a tener que exprimir más el motor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se fían, porque sencillamente son pilotos que no se fían entre ellos y cuando hay un rollo así en el equipo, se ha visto antiguamente, por ejemplo, en Ferrari o en Red Bull mismo, con Ricciardo y Vettel, cómo han habido un montón de accidentes y de pérdida de puntos
que en temporadas pasadas no ha supuesto afectar al título mundial, por ejemplo Red Bull, pero porque tenía un coche mucho más superior que esta temporada. Red Bull tenía un coche antiguamente como el Mercedes, un segundo superior por vuelta. Ahora, por mucho que te digan en los medios de comunicación, al menos los españoles, tiene un segundo por vuelta Red Bull, no lo tiene. Lo que tiene es Alonso mucha cabeza y sabe cuándo tiene que exprimir, cuándo no tiene que exprimir. Alonso, cuando vio el safety car, ya sabía perfectamente de que Max Verstappen le iba a pasar por encima y le iba a quitar las pegatinas, ¿vale? Veremos con el nuevo sistema de DRS si todo esto cambia, pero Alonso sabía sus debilidades y el motor de Alonso, obviamente, después de estas dos carreras, tiene mucho menos, tiene mucha más vida útil que los motores de Red Bull, que han estado estrujados al límite porque no han sabido, lo diré, aceptar que Checo Pérez es el candidato de Red Bull este año para el título. Y espero que se den cuenta rápido, para que no sea muy tarde, porque puede ser que si no se dan cuenta, acaben desperdiciando un montón de puntos que pueda significar la diferencia entre Fernando Alonso y Checo Pérez al final del campeonato, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, gane Checo Pérez el Mundial o lo gane Fernando Alonso, seré el más feliz del mundo, ¿vale? Sobre todo estamos aquí para que Max Verstappen, con esa arrogancia, no gane el Mundial y tenga unos años de sequía como ha tenido Fernando Alonso, que pase por el cajón, ¿vale? Para aprender modales, que es algo importante, muy importante en la Fórmula 1. Y ahora, si has llegado al final de este vídeo, entonces es que eres bueno de la Fórmula 1 como yo y que te gusta investigar y saber todo hasta el último momento. Te agradecería que me dejaras un like en el vídeo y que te suscribieras al canal, porque esto me ayuda mucho a querer seguir compartiendo historias con vosotros que no todo el mundo ve, ¿vale? Estoy muy agradecido por todos los comentarios que me habéis enviado, personas mayores que tienen más experiencia que yo en la Fórmula 1, que yo la veo desde el 98, y estoy conociendo a gente maravillosa y me enorgullece mucho este círculo que estamos creando, que vamos a disfrutar de las posibilidades de Checo Pérez y de Fernando Alonso para ganar este Mundial. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo y muchas gracias a todos los que comentáis y me dais apoyo, y a los haters también, porque también sois una parte importante que me gusta analizar para saber qué tipo de contenido estoy generando, porque yo entiendo mucho de Fórmula 1, pero yo no sé hacer vídeos. Entonces, bueno, siempre está bien, siempre con respeto, ¿vale? A partir de ahora no voy a contestar mensajes que no tengan respeto, porque en vídeos anteriores ha habido algún mensaje que si me dices que lo ha escrito un mandril haciendo así en el teclado, me lo creo, ¿vale? Pero todo lo que sea con respeto será bienvenido. Así que nos vemos pronto en una siguiente actualización del Gran Premio de Australia previo, y sobre todo centraros en dar fuerzas a Checo Pérez, que las va a necesitar y las necesitamos todos los hispanos, para que después del parón de 3 semanas, este Mundial ya todos veamos que sea un Checo Pérez versus Fernando Alonso y que gane el mejor.